Muy buenos días tengan todos ustedes. Muy distinguidos miembros del Presidio, maestras y maestros de la Facultad de Derecho que nos honran con su presencia, alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho, señoras y señores, nos hemos congregado para llevar a cabo la presentación del libro Los grandes desafíos del derecho en México, escrito por prestigiados académicos en homenaje al doctor José Dávalos Morales, con motivo de su entrega apasionada por 45 años de actividad docente en nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de presentar y ceder el uso de la palabra a los maestros que nos honran con su participación en esta ceremonia, quiero dejar testimonio que cuando convocamos a la comunidad académica para preparar este libro de homenaje, recibimos una respuesta muy entusiasta, con trabajos inéditos, lo que muestra el gran cariño que ha sembrado el maestro Dávalos en este claustro universitario, quien como Víctor Hugo, Guillermo Prieto y otros grandes maestros ha creído siempre del dogma romántico y liberal de que la educación es el arma para conquistar el presente y pensar en un futuro incierto. La primera en impulsar este proyecto fue nuestra distinguida directora de la Facultad de Derecho, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, quien amablemente nos compartió un excelente trabajo sobre la equidad de género en la representación parlamentaria, alentándonos con ello a perseverar en este proyecto que hoy felizmente presentamos a toda la comunidad universitaria. Y con este breve preámbulo, permítanme ustedes presentar al Honorable Presidium que hoy nos acompaña. En primer término, se encuentra con nosotros el maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, secretario general de la Facultad de Derecho y representante de la directora de nuestra querida facultad, la doctora María Leoba Castañeda Rivas. Como ya lo anuncié, hace un momento estará presente con nosotros el maestro Luis Raúl González Pérez, abogado general de la universidad, quien en breves minutos se estará incorporando a esta ceremonia. Nos acompaña también el distinguido maestro don José Barroso Figueroa, director del Seminario de Derecho Civil y catedrático de nuestra Facultad de Derecho. De igual manera, participa con nosotros el doctor Enrique Larios Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo y catedrático de nuestra Facultad de Derecho. Agradecemos profundamente la participación de nuestro querido maestro, el doctor Porfirio Márquez Guerrero, director del Seminario de Derecho del Trabajo y catedrático de nuestra Facultad de Derecho. Agradecemos desde luego, aunque no en el Presidium, la presencia de nuestro director, el doctor Ruperto Patiño Manfler, quien nos hace el honor de acompañarnos, el maestro... Don Alfredo Sánchez Alvarado, y le agradecemos enormemente. Y por supuesto a todos nuestros queridos maestros que amablemente nos acompañan. Les ruego una disculpa por no mencionar el nombre de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestros. Y desde luego, nos acompaña nuestro homenajeado, el doctor José Dávalos Morales, el director de la Facultad de Derecho y catedrático de esta querida Facultad de Derecho. Vamos a solicitar para
continuar con este programa al distinguido doctor Porfirio Marqués Guerrero, quien colaboró con este libro que hoy presentamos sobre los grandes desafíos del derecho en México, haga uso de la palabra. Si es tan amable, doctor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas las presentes, distinguidos miembros del Presidium, doctor José Dávalos Morales, personal central en esta importante ceremonia, maestro Miguel Ángel Vázquez Robles, secretario general de la facultad, doctor Enrique Larios Díaz, maestro José Marcos Barroso Figueroa, maestro Venegas. En primer lugar, quisiera expresar mi gratitud y reconocimiento por darme esta inmerecida oportunidad y honor de compartir esta mesa y de, además de la contribución que, como dice, con todo entusiasmo hicimos en la obra escrita, tener la oportunidad en forma directa de participar en este merecido homenaje a estos Dávalos Morales. Compartimos vivencias inolvidables con el maestro José Dávalos Morales, siendo ambos estudiantes de esta facultad, en un periodo en el que se atravesaron serios conflictos estudiantiles. En particular, nos tocó vivir el conflicto de 1966 primero y el de 1968 después, siendo, como decía antes, ambos estudiantes de esta facultad. Desde entonces ya se manifestaba la vocación del maestro doctor Dávalos Morales por el derecho del trabajo, dado que aún no terminaba sus estudios, cuando ya se desempeñaba como ayudante de la cátedra del doctor Alberto Trueba Urbina, uno de los íconos de la materia en este país. Desde abril de 1969, quiere decir prácticamente apenas terminando sus estudios de licenciatura, el ahora doctor Dávalos Morales inició su cátedra de Derecho del Trabajo, la cual ha venido desempeñando en forma ininterrumpida desde entonces y hasta ahora, habiendo superado los 45 años de antigüedad académica. 45 años que se dicen fáciles, pero que representan detrás de ellos 90 semestres acumulados consecutivamente, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Agregándose además que dentro de las particularidades y atributos y cualidades muy especiales del doctor Dávalos, siempre ha tenido grupos de las 7 de la mañana, adicionalmente también ha impartido cátedra por las tardes, pero en sus grupos de 7 de la mañana el maestro Dávalos siempre ha sido conocido por los estudiantes por su rigor en el aspecto de la asistencia y de la puntualidad. Es un profesor que prácticamente tiene, por regla general, el 100% de asistencias en todos y cada uno de esos 90 semestres en que ha impartido su clase. Ahora seguramente va en el número 91, pues ya los 45 años quedaron atrás y ya vamos rumbo al 46. Además, también se ha caracterizado por una extrema puntualidad, de tal forma que desde muchos minutos antes de las 7 de la mañana, invariablemente el doctor Dávalos ya está presente en la mesa de firmas y en su salón de clases, el cual además lleva su nombre en la placa conmemorativa que en algún momento, con todo merecimiento, el Consejo Técnico de la Facultad acordó imponerle justamente al salón en el cual él sigue dando su clase. Adicionalmente, cabe señalar, el doctor Dávalos, invariablemente sin dejar de impartir su clase de Derecho del Trabajo, o mejor dicho, sus clases de Derecho del Trabajo en las diferentes asignaturas individuales del trabajo, colectivo del trabajo y procesal del trabajo, cuando eran tres, y después individual y colectivo y procesal, que fueron acumuladas. Ocupó importantes cargos tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en el sector público.
Por ejemplo, pueden mencionarse en el ámbito estrictamente universitario, ocupó cargos de importancia y de dirección, fue asesor del rector en la época de los primeros conflictos laborales, en los inicios de los años 70, cuando se inició toda una década de conflictos laborales en los cuales estuvo inmersa nuestra casa de estudios. Adicionalmente, también ocupó diferentes direcciones generales, la de información, la de publicaciones, la de relaciones laborales, la de asuntos jurídicos y otras más, hasta que finalmente ocupó el honroso cargo de director de esta facultad de Derecho, formando parte de la historia de la misma y formando también parte de la galería de directores en la que aparece justamente la cultura que está reproducida en la obra que ahora se presenta con el título de los grandes desafíos del derecho en México, y en donde, bueno, pues puede apreciarse justamente la pintura del maestro Dávalos, que es la misma que aparece en la galería de los directores en el Salón de Usos Múltiples, en la sala de directores, ¿no?, que se ubica en el primer piso de la facultad. Adicionalmente, el doctor Dávalos también ocupó importantes cargos en el sector público, prestó servicios en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en donde pudo incursionar en la realidad del derecho del trabajo en este país, particularmente en lo que es la Administración de Justicia. Tuvo también cargos relevantes en materia de Procuración de Justicia Penal en la Procuraduría General de Justicia, de tal manera que su formación profesional verdaderamente es muy importante, sin que nunca haya dejado de dar su clase en la facultad, lo que ha constituido uno de los sellos característicos que representan el reflejo de su vocación académica, de su vocación docente y de su amor y cariño por la materia, por la facultad y por la comunidad universitaria. Adicionalmente, el maestro Dávalos ha dejado plasmadas sus ideas para la posteridad en las diferentes obras que representan un texto en las asignaturas en las que imparte: su derecho individual del trabajo, su derecho colectivo y procesal del trabajo, tienen ya múltiples ediciones por parte de la editorial Porrúa, sus tópicos laborales, su libro de oratoria, curso que además imparte adicionalmente a todas sus cargas académicas los días sábados también a las 7 de la mañana, invariablemente, donde tiene también una respuesta extraordinaria de parte de los jóvenes estudiantes que, independientemente de su vocación por el derecho del trabajo, pues también concurren para asimilar los conceptos básicos de la oratoria, de la cual el maestro Dávalos también es un experto. La obra que ahora se presenta, Los grandes desafíos del derecho en México, como ya lo señalaba nuestro maestro de ceremonias y coordinador de la misma, Francisco Javier Venegas Huerta, aglutina diferentes personajes que, como lo señala el propio índice del libro, incluye en primer lugar a nuestra directora, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, quien, como él lo señalaba, elaboró el trabajo sobre la representación sustantiva de las mujeres en los cuerpos legislativos. Asimismo, participan otros importantes personajes de la vida universitaria: el doctor Hicks Fierro, director último del Instituto de Investigaciones Jurídicas, recientemente sucedido en el cargo; el maestro Luis Raúl González Pérez, abogado general; el doctor Héctor Fix Amudio, investigador emérito y personaje relevante de esta comunidad universitaria, recientemente homenajeado de forma reiterada toda una semana por su cumpleaños número 90, independientemente de todos los demás méritos que lo acompañan; el doctor Diego Valadez; César Esquinca Muñoz, quien siempre ha distinguido al maestro Dávalos con su amistad y con la asesoría que le presta; y no dejan de mencionarse muchos de los profesores de la materia en la Facultad de Derecho, que, como ya lo señalaba nuestro maestro de ceremonias, sería riesgoso intentar mencionarlos a todos, además de que nos excedería en el tiempo del que disponemos, pero las
temáticas que ellos desarrollan y sus nombres están en la obra que pues todos pueden adquirir sin que esto sea un comercial en la parte de afuera de este auditorio y en donde se puede constatar todas estas colaboraciones que además de la calidad que cada una de ellas tiene en el aspecto académico, tienen todas una dosis de cariño, de afecto, de admiración hacia el maestro Dávalos, que fue seguramente la principal motivación para poder contribuir en esta importante obra que hoy nos congrega. Para concluir y escuchar los comentarios de los demás compañeros que forman parte de este presidium, pues solamente nos restaría señalar que el maestro Dávalos forma parte de la historia de esta facultad, forma parte de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México, no solamente por sus más de 45 años de antigüedad académica ininterrumpida, por su vocación docente, por sus conocimientos sobre la materia y sobre otros temas adicionales que ya hemos comentado, sino también por su calidad humana, que siempre es uno de sus principales atributos. Nos ha distinguido en lo personal con su amistad, como decíamos, desde hace más de 45 años, toda vez que tuvimos oportunidad de conocerlo antes de que fuera profesor de la facultad, lo cual ya es mucho decir, y probablemente no cualquiera de los que estamos aquí presentes puede, entre comillas, presumir esa posibilidad, pero tuvimos esa gran suerte de haber coincidido con él como alumno de la facultad en distintas asignaturas, de tal manera que ya desde entonces se reflejaba su vocación por la academia, por la docencia, pero también, como ya lo decía para concluir, su gran calidad humana, de tal manera que no solamente es un gran profesor, un gran maestro, un gran funcionario, sino también es un mejor amigo. De tal manera que con eso concluyo y les agradezco mucho su atención. Le agradecemos cumplidamente al doctor Porfirio Marquet Guerrero su generosa intervención y antes de ceder el uso de la palabra al distinguido doctor Enrique Larios Díaz, quien también nos hizo el honor de prologar este libro, quiero hacer una aclaración en el sentido de que la sabiduría y la caballerosidad del maestro José Dávalos lo hacen un ser humano muy sencillo. El amor al trabajo y el amor al ser humano, y eso lo ha llevado a pecar de modestia. Tanto así que al estar editando el libro no le permitió, ni me permitió a mí, que pusiéramos en la portada que era en homenaje al doctor José Dávalos. Por eso no aparece ahí y solo permitió que lo pusiéramos en la primera página de adentro. Y esto, perdón que me... Que tome la voz, pero lo que confirma es su sabiduría humana y creo que peca de modestia, pero finalmente su obra trasciende. Hecha esta precisión, queremos rogarle al maestro, al distinguido maestro doctor Enrique Larios Díaz, que nos honre con su participación. Licenciado Miguel Ángel Vázquez Robles, secretario general de la facultad y representante personal de la doctora Leoba Castañeda Rivas, directora de nuestra Facultad de Derecho. Distinguidos miembros del presidio, maestras, maestros, alumnos, trabajadores de nuestra casa de estudios. Hoy festejamos la obra del doctor José Dávalos. Y qué mejor forma de hacerlo que es precisamente con un libro hecho en su honor, aunque no lo diga la portada,
pero que todos los que contribuyeron a ese trabajo lo hicieron con el afecto, respeto y consideración a un jurista de pensamiento superior. Tengo el propósito de hablar de un universitario de excelencia. En este merecido homenaje al doctor José Dávalos. Pero no es fácil encontrar las palabras para sustentar los rasgos esenciales de un hombre sencillo, con virtudes humanas, calidades de gran abogado, bondad genuina y respeto para todos sus semejantes. Sobre todo cuando él llega a 45 años ininterrumpidos de impartir cátedra, de sembrar con celo y escrúpulo en la enseñanza del derecho del trabajo, de educar su propia mentalidad y transmitirla a muchos, de disciplinarse primero que cualquier otro, de andar los caminos con pasos firmes junto a los grandes renovadores de la ciencia del derecho. ¿Cómo aquilatar la entrañable raigambre y los modos de pensamiento de este estupendo catedrático mexicano, conocido en casi todos los ámbitos de la Universidad Nacional Autónoma de México, detentador de una óptima y calificada autoridad que se ha dedicado a decir con valentía cosas inusuales en tiempos del neoliberalismo abrumador, que trata de individualizar a los miembros de cada familia, concepto que rompe los lazos de los grupos sociales, doctrina que hace ajenos a los unos de los otros en los centros de trabajo, donde la amnesia contrapone a los hermanos del mismo dolor, corriente que destruye las identidades de los componentes de cada barrio, tendencia que hace extraños a las mujeres y a los hombres de los pueblos. Miseria de filosofía que con egoísmo absoluto acumula en unas cuantas manos la riqueza de las naciones, haciendo extremadamente complicadas las instituciones del derecho del trabajo. Estas son de las angustias que muchas veces hemos platicado con el doctor Dávalos y que hemos coincidido en el pensamiento. Explicar precisamente estos fenómenos sociales con un enfoque jurídico laboral frente a los poderes enfermizos a los que se les hace fácil demoler un pacto constitucional y poner en riesgo la paz social, en un estado de cosas que muchos admiten como parte de la normalidad, pero que resulta innatural y carente de lógica, es el esfuerzo intelectual de nuestro festejado, que lo mantiene en todo momento con una pretensión central, la de explicar con palabras sencillas y accesibles a los torbellinos económicos de nuestro tiempo, todas que los trabajadores son las figuras vulnerables de estas crisis. Ellos y sus familias las padecen, y a ellos el maestro Dávalos dedica apasionado su investigación, sus reflexiones, sus entrevistas, sus conferencias. José Dávalos nació en San Luis Potosí. Allí cursó los primeros estudios, siendo heredero de una campesina de fidelidad innata, doña Mercedes Morales de Dávalos, y de un metalúrgico sencillo pero enérgico, don Alfonso Dávalos Rodríguez. A temprana edad, emigró en busca de la Ciudad de México y, alcanzada esta primera hazaña, por las rudezas de la realidad citadina y por su linaje de laboriosidad, abrazó el estudio y el trabajo como una fórmula definitiva de expresión de su destino. El joven José Dávalos descubrió la lealtad, primera virtud de su conciencia
a través de la dedicación al trabajo de todos los días y a estudiar sin descanso. Ambos ejercicios se convirtieron en un binomio inseparable que lo adoptó y él lo reconoce para vivir plenamente y así forjar el testimonio más importante de su vida al contraer nupcias con la señora Emma Torres Dávila, con quien procreó una familia de solidaridad e iluminación espiritual que se hace patente en el orgullo de sus cuatro hijos: José, Emma Patricia, Susana y Mercedes, convertidos en el prodigio uniexistencial que mantiene a este matrimonio en contacto con el infinito. En la UNAM, cuando aparentemente se vive un silencio, algo muy importante se está forjando. Desde estudiante, José Dávalos no se quedó atónito ante la quietud. Supo escuchar el sentido fino de la discreción. Conoció la inacabable presencia de nuestra máxima casa de estudios, que trajo el futuro sin anuncios ni publicidad. Por esa institución supo adjudicarse las lecciones de la vida que le impartieron ilustres maestros de esta facultad de Derecho. Hizo suya la preparación cultural exclusiva en el pórtico de las transformaciones, donde brota la nobleza y el desinterés de los artesanos jurídicos, delegados de una sucesión interminable de relevos magistrales, seres humanos que consumen sus días haciendo la historia académica de las ciencias jurídicas, enseñando los cambios profundos y luchando denodadamente por la liberación de las libertades, descubriendo el conocimiento fascinante, poniendo su fe cívica en cada uno de los estudiantes para verlos pasar después como hechos palpables en el periplo de las generaciones. Debido a lo anterior, la actividad definitiva y trascendente de José Dávalos es la de maestro. Desde su augusta cátedra, manifiesta una preocupación constante que pronto se convierte en desvelo y que elabora prolijamente a través del estudio sistematizado de los fenómenos que aquejan a los que viven de prestar su fuerza de trabajo. Esa vocación suya, aplicada con entusiasmo cotidiano, lo dispone a trasladar a las palabras y estilos que usa el pueblo una descripción desde el nivel de la disciplina laboral para que ésta sea entendible por sus destinatarios más significativos, que son los trabajadores. José Dávalos llevó a los ámbitos académicos, sin el glamour que otorgan los estudios en Francia, Madrid, Roma, Yale, Harvard, él no pudo eliminar el apremio de trabajar y estudiar, pero sin desdoro de esos esfuerzos del intelecto que perennemente respeta al máximo, impulsa a sus alumnos a ocupar las aulas de esas universidades para expresar el sentir de los que no tienen voz, ni pan, ni tierra, y su dignidad no cuenta en la toma de decisiones del mundo económico y dominante. En su salón de clases, el doctor José Dávalos habla continuamente de los derechos de esos ciudadanos a los que los programas de gobierno clasifican como la gente menos importante. La masa que no sabe qué sucede, o la prole que hace las cosas. Y contraargumenta que la humanidad postergada conforma la maquinaria social de la producción y la de los servicios, que los marginados generan el bienestar general sin ser reconocidos y parte de un análisis duro de la realidad. Se solidariza con los humildes para descubrir el verdadero rostro del obrero universal que demanda una sociedad más igualitaria. Su procedimiento ideológico se inclina hacia el análisis cotidiano de cómo el derecho del trabajo se comporta ontológicamente y hacia el